Bueno, amigos de Premio MX, estamos muy contentos en un programa nuevo en esta octava temporada del programa número 2 y estamos aquí en la sección de Perio Podcast. Adelante. Hablando acerca del Perio Podcast, que agradecemos a todos la interacción que tuvimos en estos días, fue bastante nutrido. Muchísimas gracias a todos los saludos. Saludos a Cuba, saludos a Colombia, saludos al Estado de México, saludos a Toluca. Tenemos todos los saludos ya bien guardaditos en nuestro corazón y también agradecemos mucho sus temas. Así que si saben de temas o les gustaría escuchar algo en específico a nivel del Perio Podcast, y no necesariamente tiene que ver con temas filosóficos, pero también puede ser temas clínicos, con mucho gusto aquí estaremos en Perio MX, en Perio MX Podcast. Y bueno, el día de hoy estamos de nuevo, ¿sí?, con nuestra gran colaboradora, con nuestra gran invitada, y ya está de fijo con nosotros la doctora Michelle Zárate. Hola. Hola, doctor, qué gusto estar aquí otra vez. Ay, 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 estos temas, caray, que hemos visto, platicamos, vimos la interacción de todos los que nos escucharon y nos vieron con respecto a cómo introducirnos a la periodontología. Hubo de todo, hubo varios comentarios y bueno, les decimos a todos si nos están viendo en YouTube que le den clic a la campanita, y también los que nos están escuchando en Spotify que nos sigan y que se suscriban a nuestros canales. Y el tema del día de hoy, pues te di el voto de confianza a que tú lo escogieras. Creo que ya lo habíamos comentado, ha salido de manera impersonal o muy personal el hecho de que platiquemos de varias cosas, de la colaboración. Y bueno, pues creo que te nació un tema que casi nadie lo habla, pero vale la pena mencionarlo, porque e incluso gracias a una temática como esta nació este libro, ¿no? El Periodontología e Implantología. Todo el mundo pensaría que el tema del compañerismo es un tema muy sencillo, pero va más allá. Y bueno, pues hoy hablaremos de qué. Los amigos en la odontología. ¡Wow! No estamos en el mes de febrero ni nada de eso. Hoy hablaremos de los amigos en la odontología. Y bueno, en ese sentido estricto, ya recibimos todos sus mensajes, todas sus recomendaciones. Dicen que hablo mucho, pero bueno, el host del programa soy yo. La doctora Michelle está, pues bueno, como invitada. También está a unos cuantos meses y a unos cuantos periodos de egresar, pero el hecho de que estés aquí no implica que no interactúes con nosotros, pero sí, pues muchas gracias a todos por sus recomendaciones. Y hablando acerca de la amistad, nos vamos a poner muy amigables, porque los amigos en la odontología. ¿Por qué te llamó la atención este tema? Pues creo que va un poco ligado a qué tan beneficioso o qué tanto nos aportan los amigos o los verdaderos amigos en este camino y en este trayecto que recorremos en la carrera. Claro. Los amigos en la odontología. Bueno, vamos, yo creo que hay que definir muy bien, y a lo mejor sería muy bueno que en la producción nos pusiésemos a ver, yo creo que le voy a pedir a la doctora Michelle que nos ayude, que ella es muy interactiva. A ver, googlea qué es amigo, porque pensando en la amistad, bueno, yo he visto un sinnúmero de memes, que la verdad es que estoy en contra de los memes de odontólogos, pero hay un meme maravilloso que lo vamos a poner aquí, que dice, no compitas, haz compitas. ¿No? O sea, realmente haz colaboradores. Creo que la amistad en la odontología y bueno, no sé, para mí es muy subjetivo, es muy abstracto, porque a veces el mejor amigo es el que no estorba, ¿no? Pero también pensaríamos que hay amigos que colaboran muy bien, y en el sentido estricto de los amigos, yo creo que vale la pena separar muy bien el tema profesional con el tema de la amistad, aunque a veces es una gran bendición tener amigos que profesionalmente con los cuales compartir, y ahí ya tenemos varias experiencias ahí. A ver, ¿qué contaste? ¿Qué es la definición? Pues según la Real Academia Española dice que tiene relación con la amistad, usado también como sustantivo, que es un compañero, que es un camarada, que es un colega. Ok.
que es un compañero, es un camarada, es un colega. Pero ya en sentido estricto la amistad, o sea, es que bueno, es que ¿qué podríamos decir de amistad? Bueno, yo para mí un amigo es una persona incondicional que está con nosotros. Obviamente no hay que abusar porque a veces abusamos de la amistad, ¿no? A veces generamos ciertos apegos. Pero desde el punto de vista de un amigo, creo que es bien difícil hoy en día decirle, quitándolo del ámbito profesional, creo que es bien complicado decirle a alguien amigo. O sea, no sé. Es que habría que definir muy a la perfección qué es amigo, porque tal vez no para todos es lo mismo. Yo le preguntaría, ¿qué quiere decir la amistad para usted? Y claro, y pasa todo el tiempo. Yo lo veo con mis alumnos y lo veo con mis, a veces también con la gente que te vende cosas, que te dice amigo todo el tiempo, ¿no? O sea, no, quitas de un lado a los que te encuentras en el supermercado o los que están en una tienda de autoservicio o incluso una tienda de abarrotes, ¿no? Yo a veces, el que te dice más veces amigo, creo que es el que es menos amigo, ¿no? O sea, sí que te dice, me pasas tu explorador, amigo, oye amigo, ¿a qué hora llegaste amigo? Ay no amiga, ay sí amiga. Bueno, de hecho hay gente, y yo creo que les podemos poner aquí, que nos pongan en la caja de comentarios, creo que hay gente que se avienta más de 20 amigos, o sea, más de 20 frases o repetición de la palabra amigo, amigo X 35 durante todo el día si convives con ellos como estudiante, y a veces no son amigos. Sí, como que este sustantivo, usándolo de esta forma, nos guía nada más como para tener una sana convivencia en esto y evitar conflictos. O sea, como que lo dicen, eres amigo, estamos en paz. Sí, ¿no? Definitivamente. O bro. Okay, esa es una palabra que no lo vamos a incluir en este momento. Sí. Pero yo lo manejaría en un tono, en un contexto más hacia lo profesional. Porque, bueno, de hecho esto es un canal profesional. Que muchos han nacido grandes amistades con compañías y también, desafortunadamente, a lo mejor puede ser que hay algunas separaciones con algunos, pero realmente sin pensar en lo tóxico, creo que lo importante es ver el ámbito profesional. Yo creo que en la odontología... Mira, lo que voy a decir es muy interesante. Yo creo que en la odontología yo prefiero tener grandes colaboradores a grandes amigos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, que a veces el amigo tiene algo más allá, que es una interacción o también tiene una puerta de entrada a tu vida personal, ¿no? Yo creo que la palabra amigo iba más hacia ese punto, ¿no? Puede ser un amigo entrañable, pero también puede ser un amigo de profesión, pero ese amigo de profesión ya se vuelve colaborador. O sea, ya hay veces que bueno, y uno lo ha visto con las grandes colaboraciones, incluso hasta en el arte, ¿no? ¿Tú sabías que Picasso y Diego Rivera llegaron a ser colaboradores? No, no tenía idea. Y ellos nunca fueron amigos. Solamente trabajaron juntos. Trabajaron juntos. Lennon y McCartney llegaron a ser amigos, pero la última parte de los Beatles... ya no llegaron a ser amigos, eran Lennon y McCartney, eran una gran colaboración. Ya su vida personal estaba completamente distal, y yo creo que las mejores canciones las escribieron estando separados, dentro del punto de vista del vínculo emocional y personal. Linde, pensando en periodoncia, Linde y el Dr. Lang, que han sido grandes amigos, pero el Dr. Lang, que de hecho tenemos una entrevista próximamente en Perio MX con el Dr. Lang, que mencionaba acerca del doctor Linde, pues bueno, él empezó siendo también un maestro para el doctor Lang, ¿no? Se me ocurren N cantidad de nombres, Langer y Langer, que fueron los primeros que empezaron a hablar acerca de la cirugía mucogingival en el colgajo desplazado coronal, ¿no? Que bueno, incluso hay un vínculo personal entre ellos, y hay un gran amigo de la periodoncia de Latinoamérica que falleció, pero no necesariamente por la cuestión personal o empática o emocional, que al final del día sí tiene que ver, pero un ejemplo fue el doctor Raúl Cafese, por ejemplo. El doctor Raúl Cafese fue un doctor argentino que estudió en Estados Unidos, que hizo colaboraciones en muchos países de América Latina y fue amigo de la periodoncia hispanoamericana, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eres amigo? Realmente creo que vale la pena pensarlo ahí, porque me estás hablando del título, que es Amigos en la Odontología. Y estoy hablando mucho, pero no se me enojen. Pero pensar en la amistad en la odontología, primero debemos de centrarnos en algo. La odontología no es un club social. Definitivamente. Es que creo que estaríamos vinculándolo un poco, que empezarían, a diferencia de que tenga otra opinión, empiezo siendo un colaborador, y en el proceso de ser un colaborador, un compañero con el que estás conviviendo, decides
personalmente si quiero que esta persona entre en mi vínculo personal. Y entonces en ese momento trasladaría su sustantivo a es mi amigo, pero generalmente todo empezó con una colaboración, como en todos estos ejemplos que se mencionaron. No se inició, ay, somos amigos, hay que trabajar, sino estamos en este proyecto y la sinergia que estamos teniendo es buena, convivimos bien, nos llevamos bien, hacemos un buen match, entonces esto lo podemos proyectar a algo y genuinamente de eso podríamos obtener algo o no. Y también puede darse el caso de que la amistad no se... Pero también hay gente que se siente muy ofendida o muy lastimada emocionalmente cuando no tiene amigos en la odontología, cuando no pertenece a un círculo, ¿no? Y eso es importante porque grandes trabajos de odontología no se hacen a través de la amistad, se hacen a través del compromiso profesional. Entonces, yo, mi mayor consejo y mi mayor persistencia sería, en este ámbito, sería que todos estemos muy bien centrados en que la odontología, sí, no es un círculo social, pero no pensando en la exclusión social o en no poder hablar, sino yo pensaría en que debemos de centrarnos en algo específicamente. Los amigos en la odontología, en el momento en que yo me meto a la carrera de odontología pensando en hacer buenos amigos, creo que estoy equivocado, creo que estoy muy confundido. En el momento de pensar de que con las personas que puedo colaborar solamente son las personas con las que tienen el don de la amistad, porque hay gente que tiene ese don, sí. Hay gente que tiene el don de ese servicio, hay gente que es sumamente educada, hay gente que es sumamente educada pero no entras a su vida personal o su vida privada, que es muy reservada, pero realmente están en su derecho, ¿no? Realmente aquí estamos pensando en hacer odontología y hacer periodontología. Y un gran ejemplo, por ejemplo, y a mí me choca esto que se dice que México es cangrejismo, o sea, que lo que se realiza en, muchas veces en los grupos mexicanos, no nada más en odontología, sino incluso también en los deportes, en la política, en muchos aspectos de la vida social de México y cultural y artística y profesional. Y al final de cuentas, lo que sí es real es que cuando México trabaja de una manera unida, han sucedido cosas espectaculares y que van más allá de la amistad, van más allá de un valor o de un don de amistad o de incluso de amor, como han pasado en catástrofes como los terremotos que hemos tenido. Y no nada más pasa en México, pasa también en muchos lugares del mundo, ¿no? En Chile se ha visto, en Perú se ha visto, en Argentina se ha visto, la unión de social, que hay algunas sociedades y algunos países que tienen más ese principio. Pero ya sentándonos en la odontología, creo que el reconocer las necesidades odontológicas, que son muchas, nos llevan a que nos ocupemos más, no preocuparnos más, ocupemos más nuestro tiempo en poder colaborar, independientemente que tengamos diferencias raciales, culturales, de amistad, incluso hasta de gustos, por un bien común, ¿no? Y esto, yo a mí me pasó mucho esto con una gran experiencia como profesor. Yo como profesor en algún momento intenté ser amigo de mis alumnos, pero pues yo no puedo ser amigo de mis alumnos, ¿verdad? Claro, es que entraríamos en que la amistad y la colaboración siempre van ligadas a marcar límites, porque hay límites muy específicos que puedes cruzar, que no puedes cruzar, cosas que tienes que hacer, que puedes hacer o que no puedes hacer. Entrar a la odontología y decir, quiero hacer amigos y quiero de estos amigos proyectarlo, es algo muy difícil y además hay gente que se va quedando en el camino porque finalmente son colaboradores o son compañeros que puede que en el proceso te ayuden, pero al final no es lo que estás buscando todo el tiempo. O sea, en realidad es parte del proceso y puedes aprovechar ese proceso, no refiriéndonos a que abusar de la gente porque podría entenderse, sino a la esencia de que es un compañero, está presente, estoy colaborando y esto va a ser una sinergia para el futuro. Pensando en eso, pensando en el crecimiento de futuro y pensando en el trabajo en el que estés. Entonces yo, por ejemplo, lo guiaría en varios puntos. Primero, los que son estudiantes. Segundo, los que son clínicos. Y tercero, la industria. Yo creo que ese sería un punto interesantísimo y creo que esta convergencia tiene que ver con, a ver, no es porque no seamos amigos, pero podemos ser muy amigables por el fin común, ¿no? Claro. Nos pasa con una sociedad ahora científica que es la sociedad más importante del mundo, como es el caso de CEPA, que bueno, me encantaría pensar en un mundo feliz donde CEPA es la sociedad amiga de todos, y probablemente sí lo sea, y qué gran obra de arte, ¿no? Pero la realidad es que CEPA, cuando trabaja con nosotros y nos aglutina a todos los latinoamericanos y a todo el mundo a pensar en la periodontología, sí lo está pensando en el ámbito
de amistad, pero también de colaboración, pero también por el compromiso que uno tiene, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si me está hablando un amigo y yo tengo un paciente con dolor, ¿tú qué crees que hago? Pues bien interesante eso. ¿Qué elegir? Punto, ¿no? ¿Qué elegir? Porque aquí no dudemos de algo, la odontología es una profesión. Definitivamente. Creo que en la medida en que seamos más profesionales, incluso puede ser profesional siendo estudiante. Yo a veces veo a los alumnos que dicen, no, es que yo quiero trabajar solo, yo quiero trabajar en parejas, ¿no? O incluso aquellos que dicen, no, es que a mí me ha ido muy mal colaborando o trabajando en equipos, ¿no? O vamos a exponer y nada más trabajan dos. Claro. Pero eso pensando en el ámbito de estudiantado. Pero en el ámbito ya clínico te das cuenta que jamás puedes estar solo. O sea, definitivo. Jamás vas a estar solo. O sea, no puedes estar solo haciendo odontología en este mundo. No, no se puede. Es que sí, a veces se tiene como el mal concepto o la percepción de que uno todo lo puede hacer. Y que por no encontrar ese amigo o ese colega o ese colaborador, el yo todo lo puedo, el yo todo, en algún momento se toca el fondo y se entiende, tanto en lo clínico como en el ámbito estudiantil, desde mi perspectiva, puedes hacer muchas cosas solo. Y eso lo vincularíamos un poco al soy amigable y soy empático. Uh-huh. Porque una cosa va ligada con la otra. Estoy siendo amigable y estoy siendo empático porque entonces eso me hace crecer como persona, tanto en el ámbito profesional como en el estudiantil, por así decirlo. Claro, y tiene que ver con educación. Y un punto importantísimo es que sí, el respeto es fundamental a uno mismo y al otro. Pero el tema es que, por ejemplo, cuando en el ámbito estudiantil, pues quizás hay muchos principios que todavía no están muy bien formados porque estamos pensando en personas en formación, pero incluso nos pasa a los profesores, ¿no? Los profesores también debemos de pensar en esa empatía, en esas ganas de colaborar, porque definitivamente el trabajo en equipo es algo fundamental, a grado tal de que hoy la periodontología es parte de una disciplina que debe de trabajar con diferentes áreas. Y a veces nos ponemos en el plan de la periodontología, que es la más importante, o dicen la piedra angular de la odontología. Yo no podía pensar que sí, o sea, muchos años hemos creído que sí, que es la piedra angular de la odontología, pero la realidad es que no hay piedra angular. O sea, al final del día, creo que debemos de ser un todo, ¿no? Claro, es como coexistir en un ecosistema en el que sin uno no existe el otro, y van de la mano y encaminarlo hasta esa perspectiva, o sea, y estas conjunto de situaciones nos van a llevar a un algo, pero hay que ser empáticos, colaboradores, respetuosos, y para poder llegar a un fin. Finalmente, el medio es el que nos va a llevar hasta cierto punto, ¿no? Sí, y yo podría comentar que hay grandes obras que nacen a través de una gran colaboración. Yo prefiero tener mejores gente, personas con quien colaborar, ya sí. Y que estén dispuestas a colaborar, porque puedo tener un amigo excelente para ir a bailar o para jugar dominó o no sé, qué sé yo, para ver películas o para lo que sea, para alguna cosa friki como jugar rol o jugar algún juego de video, pero la realidad es que aquí el punto trascendental es que no nos salgamos del contexto. Amigos en la odontología. O sea, podemos estar hablando de amigos en la música, podemos estar hablando de amigos en la pintura, amigos en el deporte, amigos en la política, que sería un tema maravilloso, pero no es nuestro punto, pero amigos en educación. Pero aquí el eje central es la odontología. Y en la odontología necesitamos atender personas que están enfermas o personas que no saben que están enfermas. Debemos atacar muchos niveles y también formar, ¿no? E incluso hay gente que dice que formar, o sea, ser educador, ¿no? Hay gente que dice que no se dedica a la educación, pero todos estamos educando en cualquier momento y nos estamos educando, ¿no? Esto no se acaba jamás, ¿no? O sea, como odontólogo nunca acabas de educarte, jamás, jamás. O sea, de que ya obtuve mi título, ya soy especialista, ya tengo el doctorado incluso, uh-huh. Siempre hay algo que te va a aportar, ¿no? Y es tener la posibilidad del espectro de aprendizaje. Y también las personas que nos dedicamos a la ciencia o a la docencia, sabemos que también educamos a nuestros pacientes. O sea, un dentista que diga que no educa a los pacientes o que no hace comunidad, no sé a qué se dedica. O sea, es un obrero de la restauradora o obrero de la ortodoncia, obrero de la implantología. O sea, el implantólogo que diga, yo nada más coloco el implante, bueno, y toda la preparación, ¿qué? Claro. O sea, en toda la preparación hubo que instruir a su equipo de staff. ¿O qué? ¿Vas a contratar a alguien para que los instruya? ¿Vas a hacer? Yo conozco un gran implantólogo que lo quiero mucho. Bueno, no lo quiero mucho. Bueno, sí lo quiero. Lo admiro mucho, su trabajo.
pero es una persona súper ermitaña que no le puede dar el sol, ¿no? Tú dices, Dios mío, o sea, vive en una torre, perdido, así en un loft, ahí en una zona rica de México, bien, bien posicionada. Y yo digo, bueno, pero es que realmente ahí es una cuestión ya de personal, ¿no? O sea, ya es una cuestión de terapia, ¿no? Ya de cosas personales, ¿no? ¿Qué va a decir la gente que no quiere salir a la luz? Pero realmente los pacientes pues son personas y las estamos educando, les estamos dando información, las estamos instruyendo. Y ese es un punto importantísimo. Incluso los amigos en la odontología, hablar de los pacientes, que no se confundan, porque no puedes ser también amigo de los pacientes. Justo, o sea, ¿cómo? Bueno, sí puedes, pero hay que poner los límites. Justo, o sea, ¿cómo se podría vincular o cómo cada quien podría vincular? Eres mi amigo, pero tienes este límite, o eres mi paciente, pero tienes este límite, pero también tengo la brecha que seas mi amigo, eres mi alumno en su caso, pero también puedes ser mi amigo, ¿eso es posible? Sí, claro, es la comunicación, y creo que el punto que más tenemos débil, no nada más en la odontología, sino en el mundo, incluso yo los veo en los políticos, es que no saben comunicar, ¿no? O sea, el enseñarle a los jóvenes, a los chicos, a los niños, a los bebés, a aprenderse a comunicar, y algo tan sencillo como decir no. O sea, algo tan, tan simple como gestionar un no, ¿no? Una restricción y, bueno, no lo vamos a llevar a niveles de escándalo, pero pues realmente a veces un amigo te habla a deshoras, ¿no? Y no necesariamente un amigo de la odontología o de tu profesión, un amigo X, oye, pues no son horas, ¿no? O sea, literal, claro. Y es un precepto y es un principio de la educación. Entonces, pues sí, y los pacientes, oye, pues podemos ser amigos, claro. Pero pues bueno, los parámetros son estos, pero tampoco les vas a dar un manual de sí y no, o sea, realmente es algo que se va dando orgánicamente y eso depende mucho de la manera en la que tú te expresas, ¿no? En la manera en que tú permites, a veces puedes contestar, en el momento en que tú le contestas un WhatsApp a un paciente a medianoche, ya estás... Abriste una puerta. Ya estás abriendo una puerta y ya estás tú alterando tu yo, ¿no? O sea, entonces a veces tampoco nos valoramos. Yo a esos jóvenes que veo deprimidos porque no tengo con quién hacer mi trabajo. La verdad es que disculpen al carajo, o sea, hazlo tú, ¿no? Es que incluso puede ser mejor. Justo, ¿no? Creo que de pronto está demasiado sobrevalorado el necesito o tengo que tener un amigo para poder hacer esto, porque si no, no va a funcionar igual que si es solo un compañero más que tengo cerca. Claro, y en la manera en la que se trabaje más a manera de compañerismo, porque a mí me choca cuando en los posgrados dicen, ay, háblenles a sus amiguitos, o ya vinieron con sus amiguitos, y hacen grupos de poder gigantes a través de la amistad y hacen convenios y hacen cosas muy fuera de lo profesional que ensombrecen la odontología. Entonces, y hay gente que pues, van a estudiar y no van a ser amigos. Y está bien, también se vale. O sea, todo en un ambiente de respeto y todo en un ambiente de universitario, académico. Y también pasa cuando tienes que hablarle a algún colega para que sea tu colaborador. Oye, el endodoncista, ¿no? Oye, qué genial que el endodoncista o el protecista sean mis amigos, pero pues yo prefiero mejor tener buenos colaboradores, porque si alguien falla, a veces uno no puede decirle sus errores al clínico, ¿no? Porque no quieres lastimar algún ego, ¿no? O te platica, ¿no? Imagínate que tú le hablas a tu, no sé, a tu cirujano maxilofacial, oye, quiero quitarle un cordal o quiero quitarle un tercer molar a un paciente. Pero antes de eso te contesta la llamada el cirujano y te dice, oye, ¿qué crees? Que tu mamá está bien enferma y todo. Porque es tu amigo, ¿no? Y la llamada no es de amistad, la llamada es profesional. Uh-huh. Y oye, pero necesito que alguien le atienda al paciente. Uh-huh. Entonces, ya está mermando. Y no debe pasar, no debe ser. Debemos de ser sumamente profesionales. En el momento en que realmente valoremos el papel profesional, otra historia va a ser. Y estaríamos esto vinculándolo también al es mi amigo, se equivocó. ¿Cómo le digo que se equivocó? Claro. Porque entonces eso nos generaría un conflicto, claro, en la colaboración y en la amistad, claro, lo considerarías. Claro, yo tengo un amigo mío, que sí lo considero amigo, no sé si él me considera amigo, no lo sé, pero un día me dijo, ¿sabes qué? Que tienes una pésima organización en tu consultorio. Y ¿sabes qué? Pues más que ofenderme fue hacer una retrospección, pero ese mismo que me está diciendo que tengo una pésima organización en mi consultorio, no llenaba el expediente clínico de esos pacientes que le remitía. Entonces, ¿quién era el pésimo, no? Claro. Pero aquí el punto es de que, oye, hablemos desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces yo prefiero, en el ámbito muy, muy, muy personal, prefiero ver a mis amigos desde el ámbito profesional,
en el ámbito profesional y en el ámbito de amistad, pues bueno, vamos. Y pasa con la familia, y pasa en todos los sentidos, y no romanticemos ni victimicemos a la gente. O sea, ay, seguramente, por ejemplo, no sé si tienes algo personal, ay, seguramente estás bien ocupado porque vi que en el Instagram posteaste que estabas malo del estómago. Eso no te importa, o sea, eso no te importa. O sea, tú eres un profesional. Y esto sí es importante, porque en Imperio MX eso hemos querido siempre tratar de difundir, que más que pensar en la amistad, yo no estoy pensando en el seguidor, la verdad. O sea, sí, gracias por seguirnos, gracias por conseguir nuestro contenido y que nos hacen, pues, partícipes en sus vidas profesionales. De hecho, la verdad es que agradezco tantos comentarios tan hermosos que nos dicen, oye, gracias por lo que estás compartiendo, pero reflexionemos. A veces no estamos tan inteligentemente preparados desde el punto de vista mental como para poder sobrellevar y definir muy bien lo que es una amistad y también lo que es una colaboración. Nos pasó con este libro, Micho. El Periodontología e Implantología es un libro de 28 autores mexicanos. Uh-huh. Y de esos 28, pues yo podría pensar en que pues nadie es amigo. O sea, no voy a decir por mala persona, sino somos colaboradores, somos universitarios. Y fíjate que a raíz de esto, porque sí había gente que no ni siquiera nos hablábamos, uh-huh, a raíz de este libro pudimos no germinar una amistad, pero sí un gran lazo de colaboración. Este libro fue guiado por una doctora que queremos mucho, la doctora Raquel Yáñez, que no puedo decir que es amiga de todos los que estamos aquí, pero es una persona que sabe muy bien gestionar lo que es una colaboración. Y tú gestionas muy bien en la odontología. ¿Vas a juntarte para hacer un trabajo final con tus amigos o con los mejores colaboradores? Yo prefiero con los mejores colaboradores. Sí, claro, porque a veces con los amigos tendemos a ser permisivos, tendemos a ser... Somos vulnerables. Condescendientes. Si hubiésemos sido 28 amigos, yo creo que no hubiéramos llegado a esto. Claro, porque entonces tenemos un sesgo en los límites. O a lo mejor si hubiéramos sido 28 amigos chinos, quizás porque ellos tienen muy claro, sí, claro, porque su cultura los lleva a ser, o suizos o alemanes, los lleva a ser completamente metódicos en un punto, y perdona que te interrumpa, en un punto de lo que es la amistad. Yo creo que debemos, y creo que esto es un tema para otro día, la profesionalización de lo que somos ahora. O sea, el profesional debe ser profesional aquí y donde sea, siempre, sí, donde sea, siempre. Yo sí soy maestro. Un día yo tuve una situación personal muy fuerte, una muerte de un familiar. Uh-huh. Y llegué llorando a dar clase, ¿no? O sea, no podía dar clase porque estaba yo muy dolido. Y yo estaba ahí, yo sintiéndome que era el más profesional, y no es cierto. O sea, hay que conocer, sí, los límites, claro, personales, y si para no poder puedes, llegar a ser profesional. Mejor el respeto. Yo tengo que tener respeto. Yo no tengo por qué vincular a la gente que está viéndome, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Que me dieron una condolencia y todo, pero no, o sea, realmente el profesor debe ser muy profesional, porque su objetivo no es la amistad, ni más allá. El objetivo es el aprendizaje. Ya si de ahí salen amigos, qué maravilloso. Entonces, en el ámbito profesional, yo podría pensar que está genial. Yo pensaría que el campeón del mundo del fútbol, todos son amigos, pero la realidad es que no. Quizás salgan amistades espectaculares de ahí, pero la realidad es que nos centremos en lo que queremos. El estudiante requiere prepararse. El clínico requiere también seguirse preparando para dar la mejor atención, y también si quiere diversificarse a su negocio, que es su clínica, pues prepararse y juntarse de la gente más capaz. Y en el caso también de lo científico, colaboremos. ¿Cuántos artículos científicos están escritos por una sola persona? Yo conozco nada más uno, y, okay, y tiene mucho sesgo. Pero la realidad es que en el mundo todo es colaboración. Claro, y entonces estaríamos pensando en que la amistad en la odontología, más que amistad, es la colaboración en la odontología. La colaboración, la amigable posibilidad de interacción, la educación, el respeto, la empatía, valores que puedan llevarnos a que seamos mejores odontólogos, mejores profesionales. Y en el tema de la industria, ¿sí?, tener bien claro que la industria que tiene mayor ética, ¿sí?, es la que, o las empresas que tienen mayor ética o mejor ética,
sin necesidad de estar centrados en la presión empresarial, son las que pueden aportar a veces muchísimo más y pueden diversificarse para que esto pueda ir creciendo. Hay gente que busca el negocio y eso es otra cosa, ¿no? Y en los negocios también podríamos pensar que la amistad es muy complicada. Así que yo pensaría en centrarnos en el objetivo mismo de ser personas más íntegras y, oye, a conveniencia, pues es que si estás en formación, pues lo que te convenga te va a dar una gran ventaja, ¿no? O sea, yo prefiero tener colaboradores que me exijan en la escuela, que yo tengo que responsabilizarme a la tarea, al amigo que me va a llevar a que ese día no entre a la clase, ¿no? O sea, claro, que a lo mejor probablemente nos encontremos a alguien ahí en internet, ¡ay, no, sí, yo me la vuelo! Pero eso te cobra factura, y lo claro. mismo pasa, o sea, si tú quieres trabajar solo en tu consultorio y quieres hacer las endodoncias tú solo, o no sabes sondear y no quieres sondear porque el periodoncista es muy, a lo mejor para ti es muy revuelto, pues al final vas a acabar pidiendo auxilio, ¿no? Y sepamos pedir ayuda o sepamos que la colaboración es algo, incluso dentro de la sociología, perfectamente bien visto. Claro, ¿no? Somos una sociedad, estamos en una sociedad y hay que aprender a vivir con la sociedad. Y en una comunidad. Y la comunidad odontológica es una comunidad que puede vivir con mucha paz, con mucha, con un ambiente amigable. Y pues a conclusión, no quiero decir que la amistad en la odontología no existe. Claro, sí existe, porque somos seres humanos. O sea, los seres humanos sabemos, tenemos amigos, sabemos de vínculos. Pero en la odontología, más que amigos, necesitamos un gran compañerismo, una gran colaboración en un sentido completamente amigable. Claro, centrándonos en los valores principales como la empatía, el respeto y la... Y en los objetivos fundamentales de la odontología, que son tareas infinitas y que pues la humanidad nos exige ser mejores profesionales. Así que pues bueno, pues seguimos aquí en este Perio Podcast de Perio MX. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos? Podemos abordar próximamente temas clínicos. De hecho, vamos a tener sentada aquí a una paciente que nos va a platicar de sus experiencias. Y bueno, cosas que a todos nos pueden retribuir. Esto no es nada más para entretenerlos, es para también reflexionar y cómo poder hacer una odontología, una periodontología muchísimo mejor. Saludos y sonrisas saludables. Seguimos aquí en Perio MX. Bueno, amigos de Perio MX, seguimos muy contentos aquí en nuestro programa Perio MX y sabemos que tenemos una gran colaboración con grandes amigos, con compañías líderes en todo el mundo, como es el caso de Gatelich y COA en México. Y el día de hoy, la realidad es que me encuentro muy contento porque estamos bajo el contexto de un gran evento que tendremos próximamente en México, en la Ciudad de México, y a lo cual todos están invitados. Es un evento muy, muy importante en el ámbito de la regeneración y estoy hablándoles del evento de Educación Magistral 4 que están viendo en su pantalla. Es un evento, pues la verdad es que sin precedentes porque, bueno, con precedentes realmente porque ya es la cuarta edición aquí en México, pero sin precedentes en el tema de regeneración en México. Realmente si quieres hablar y quieres escuchar acerca de regeneración en México, pues Educación Magistral 4 es una gran opción para ti en el ámbito de la periodontología, en la implantología y evidentemente en el manejo de tejidos blandos y duros. Y el día de hoy tendremos con nosotros en Perio MX la presencia de una gran compañera, colega, periodoncista, una persona que yo admiro mucho en su trabajo, líder de opinión, pues una persona que inspira también a mucha gente y que cambia vidas a sus pacientes. Esta persona es una doctora que queremos mucho desde Monterrey, la doctora Claudia Lizalde. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. No, hombre, feliz. Vamos a pedir que prenda su cámara y vamos a presentar a la doctora Claudia aquí en Perio MX. Aquí está la doctora Claudia. Perfecto. Un gusto saludarlos. Encantada de estar aquí contigo, Carlos. No, hombre, estamos muy contentos. Va a ser un evento muy importante donde estarás presente en educación magistral. En el ámbito periodontal, eres muy conocida en México, en América Latina y en Europa y en muchos lugares, pero para las personas que van a ir a educación magistral o que están pensándolo o que a lo mejor no sabían que existe este evento, platícanos un poquito quién es la doctora Claudia Lizal. Ay, pues qué lindo. Bueno, yo soy periodoncista, sí, tengo 35 años de ser dentista, 32 de ser periodoncista, soy apasionada de mi profesión, amo la periodoncia,
Me encanta estar constantemente actualizándome, como tú sabes. Me encanta estudiar, me encanta devolver salud a mis pacientes y darle las mejores opciones a los pacientes. Siempre me gusta estar a la vanguardia y que mis pacientes conozcan lo mejor y ponerles y utilizar los mejores materiales y técnicas quirúrgicas y todo en mi consulta privada. Me Qué dedico maravilla. 90% a mi consulta privada. Soy académica, amo ser académica, me encanta enseñar mucho. Estoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León como catedrática en el posgrado de periodoncia, tanto clínico como en teoría. Entonces, me encanta, me apasiona enseñar. No estoy del todo el tiempo porque no me da tiempo la consulta, pero el día que voy me enamora estar ahí. Ah, qué maravilla. Y la verdad es que yo incluiría en todo lo que describiste, eres una gran amiga, gran compañera e inspiración para muchos. La verdad es que para mí es un honor tenerte por acá. Y qué gran pretexto el hablar de educación magistral, donde pues estamos viendo el flyer de lo que tú vas a presentar. Un tema interesante, manejo del gap en implantes dentales. Bueno, ya nos dijiste tu trayectoria, eres una voz autorizada en México y en muchos lugares y que te conocen pues, los autores que han escrito la periodoncia y principalmente por tu trabajo. Qué importante es, antes de pasar al tema del gap, qué importante es darle relevancia a aspectos periodontales en la implantología. A mí me preocupa mucho que hoy en día, no ponerme tóxico ni no es la idea, pero sí hacer una llamada de atención a aquellos que piensan que la periodoncia, estudian periodoncia para colocar implantes, ¿no? Pero realmente la implantología, tú y yo lo sabemos, no sería nada sin los conceptos periodontales. Y vas a hablar de un aspecto tan importante que a veces uno lo vería tan simple y lo pasa por alto. Esta relación perio-implantología, tú la has visto crecer en México, tú has inspirado a mucha gente, haces perio-implantología, tomas cursos, das cursos, te la pasas por todo el mundo. ¿Cómo has visto el crecimiento de perio, de la perio en implantología y de la relevancia de esta relación tan importante que debemos de considerar ahora? Bueno, primero que todo, amo el diente y me encanta que mis pacientes puedan conservar los dientes. Eso es elemental y es mi primera enseñanza y mi primera filosofía. Pero cuando llega un momento en que el paciente pierde el diente, tengo que hacer todo un esquema y ver por qué lo perdió. Primero, si lo pierde por enfermedad periodontal, yo le tengo que educar y enseñar que también lo puede perder por enfermedad periimplantar. Si lo pierde por una fractura, pues es otro concepto. A mí me gusta mucho hacer todo un checklist del psicológico, emocional, clínico, todo el entorno del paciente para poder conjugar cuál es el mejor tratamiento de él, ¿sí? Tanto periodontal como implantológico, ¿sí? Pero sobre todo, los pacientes aman sus dientes y si primero puedo conservar sus dientes, los conservo. Pero si tengo que poner implantes dentales, entonces busco la mejor opción para poner implantes dentales. Claro, y en el tema del gap, pensando en esta situación, te voy a compartir una imagen de un caso clínico, que bueno, la verdad es que tenemos casos clínicos tuyos, vamos a mostrar también imágenes. El espacio que se genera post-extracción, ¿no? Interesantísimo. Tu tema es cuándo, cómo y por qué, y la realidad es que no vamos a spoilear a nadie, pero qué importante y relevante poder observar o pensar en que hay biomateriales y hay estrategias clínicas y hay tendencias y hay evidencia que nos indica el manejo de este pequeño espacio que hay entre el implante y la cortical ósea, ¿no? Sí, definitivamente es algo, pues que a mí me da, y hace mucho ruido, porque yo cuando decidí poner implantes dije, yo quiero implantes para dormir tranquila. Quiero implantes que a los 15, 20 años o cuando yo me retire, mis pacientes sigan teniendo sus implantes sin complicaciones. Yo soy de la filosofía del doctor Danny Busser, que tengo el honor de conocerlo, de haber estado en cursos con él y ya haberme hecho amiga de él. Donde esa filosofía es, yo quiero predictibilidad a largo plazo y para poder lograr predictibilidad a largo plazo, tengo que utilizar materiales que me puedan dar esa predictibilidad a largo plazo. Y como ya cuando me quiera retirar, quiero que mis pacientes digan, me puso el implante Claudia y todo está perfecto, pues eso es lo que busco desde el momento en que planeo el caso.
Oye, y bueno, yo hablaba el otro día con Ramón Morales, que lo conocemos mucho de parte de COA y Geistlich aquí en México, y bueno, pues a ti y a mí nos tocó vivir cómo fue la evolución de los biomateriales aquí en México, sobre todo la apertura para poderlos conseguir, porque estamos hablando de una compañía muy importante, ¿no? Geistlich, y pensar en Bayos, en toda la diversidad y el portafolio de Geistlich que ofrece y que ahora ya se puede encontrar en México. Antes eso no pasaba, Claudia. ¿Te acuerdas cómo sufríamos? Teníamos que comprar el material en Estados Unidos. No sé cómo lo enfrentabas, y eso también es importante porque en tu contenido hablas de una gran responsabilidad. Sabemos que estás certificada, que bueno, tú tienes básicamente desde las pocas clínicas en México que tiene pues todo muy bien en orden en cuanto a currícula y también en cuanto a casística. ¿Cómo fue esa Claudia Elizalde, la doctora Claudia Elizalde del pasado, donde pues a lo mejor el Bayoz lo leíamos? Porque tú ya tienes amiga hasta del doctor Busser, pero pues lo conocimos en la literatura, los italianos, Cortellini, bla, bla, y que pues bueno, ahora en México pues ya los alumnos de posgrado pueden hacer el pedido por un WhatsApp casi casi, ¿no? Que cuando era otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo Pues sin miedo. Sin miedo, enfrentabas? no veía las consecuencias, la verdad. A la semana pasada justo me estaba acordando de eso que decía Chihuahua, tengo 15 años utilizando el material, tengo 15 años trayendo usándolo, y cuando no había aquí en México, pues iba a los congresos en Estados Unidos, Europa, y me los traía en la maleta. Me la jugaba, Igual. la verdad es que pues era un riesgo. Hasta después un día dije, híjole, ¿qué van a pensar de mí? Pues que estoy trayendo yo aquí. En el último congreso que me tocó, no trae materiales. Ay, pues no, pues me tiene el maquillaje y todo, y gracias a que ya están aquí en México, pues ya descansé, es mucho mayor tranquilidad, ya no tengo problemas de nada. Hubo unos años que me los mandaban al P.O. Box, pero yo tengo 15 años utilizándolos. Sí, Claro. entonces, a veces me los mandaban al P.O. Box, los recogía, me los traía, a veces me los traía yo de los congresos, buscaba la manera y el cómo hacerlo. Tengo un amigo que vive en Miami, él me los pedía también, me los mandaba al P.O. Box, alguien me los traía al P.O. Box, ya cuando me daba miedo traérmelos yo cruzando, pero pues el paciente sabía, dice, no, me lo voy a jugar por ti, y pues bueno, lo hacíamos. Porque siempre he estado convencida que si tú usas buenos materiales, tu predictibilidad a largo plazo va a ser mucho mejor y vas a dormir tranquila. Sí, y eso es algo que creo que vale la pena mencionarlo, porque podríamos, la gente, bueno, esto suena como anécdota, ¿no? Y como algo de, pues, una experiencia de vida, pero la realidad es que habla del compromiso que se llega a tener por un paciente, ¿no? Que lo da todo, que vamos, traemos, y que ahora en la actualidad creo que vale la pena que, bueno, tú lo hablas con tus estudiantes, lo veo en tu contenido, pues se habla de ese compromiso, pero que se tiene que valorar porque pues ahora han sido chicos, los estudiantes de periodoncia y también los clínicos, pues ya México tiene esa gran apertura y creo que hay que aprovecharla y por eso este gran evento, ¿no? El hecho de que puedan asistir, que sean parte de Osteolity Foundation, el hecho de que la comunidad de periodoncistas y de clínicos crezca y se siga preparando es una gran responsabilidad, ¿no, doctora? La verdad que sí, yo creo que es una súper buena oportunidad porque es la cuarta edición de Educación Magistral, pero es la primera de Osteology Foundation. Entonces, la verdad sí los invito a todos los jóvenes, no tan jóvenes, a asistir porque es una gran oportunidad. En estos eventos se comparten conocimientos, hay pues un reporte, o sea, es un compartir lo que uno hace en la consulta que da resultados. No nada más en base científica, no nada más la literatura, sino qué me ha dado resultado a lo largo de estos 32 años de experiencia profesional. Entonces, el estar en esta primera jornada de Osteology, la verdad, los invito a que pues asistan. Va a ser, la verdad, un día, son 12 horas donde vas a poder exprimirnos, exprimir a los que vamos a participar, te vamos a compartir, o yo en lo personal voy a compartir. Y sé que los que van a acompañarme también lo van a hacer, todo lo que hacemos en el día a día y que tiene evidencia científica. Entonces, pues, ¿qué mejor oportunidad damos? Qué mejor oportunidad incluso encontrarnos ahí, porque así fue como tú y yo nos encontramos el año pasado en una
evento de educación magistral y pudimos, pues bueno, ya conocernos personalmente y ahora el poder compartir, porque bueno, yo seré también un host dentro del evento y poderte presentar para mí, querida doctora, es un gran placer. La verdad es que gracias por tu tiempo, sabemos que el tiempo es oro, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad para que nos hicieras de tu viva voz la invitación y creo que lo dijiste todo. En este evento de Story Foundation, la educación magistral que tendremos aquí en México 4, va a haber pues la experiencia de grandes ponentes como tu caso, como también el doctor Toma, que bueno, eso también será un gran suceso, Hans Sons, y sobre todo, a mí la verdad es que ya hago patente el ver que un colega mexicano, una colega como tú, que pues bueno, la verdad es que es un eje de referencia, es un gran placer el no perdértelo. Creo que a veces pasa que romantizamos la escuela extranjera porque sabemos que pues ellos tienen a lo mejor unas ventajas muy importantes, pero creo que vale la pena también reconocer a ponentes como tú que han luchado, que han hecho cosas y que bueno, pues la verdad es que va a ser un deleite porque no sé, a ver, esto es una gran pregunta capciosa, no sé cuándo fue tu última conferencia de este tipo en México, en Ciudad de México, no sé cuándo haya sido, si fue hace poco, qué bueno y qué bueno que te tendremos de nuevo, pero creo que no es algo muy común porque tienes una consulta robusta y tienes compromisos en la universidad. No es común que vengas para cada conferencia, ¿verdad? A Ciudad de México no, fui hace un mes a la ciudad de León y estuve hablando de implantes dentales, pero no, la verdad es que me encanta la clínica, sí me gusta dar conferencias, pero mi enfoque mayor es la clínica, entonces en Ciudad de México me va a encantar estar ahí, me va a encantar Claro. compartir con todos los que vayan, sobre todo esa experiencia, son años de trabajo, de dedicación, y qué mejor, pues compartir lo que uno hace día a día aquí. Sí, entonces Entonces es ojalá. una gran oportunidad, doctora. Es una gran oportunidad. No se lo pueden perder. La doctora Claudia Elizalde, que es una conferencista y que da cursos y todo, pero no es tan sencillo verla porque está muy comprometida en su trabajo y va a estar con nosotros. Y no es nada más para el público chilango. La realidad es que no me gusta decirlo así, pero es de una manera coloquial para hacer un rompehielo. Si eres del Estado de la República, del interior de la República, de muchos lugares, de centro, sur, Bajío, norte. Tómense un avión a la Ciudad de México, no se lo pueden perder. Incluso los aviones ahorita están, hay muchas promociones y son de Veracruz. Todos vengan para acá y van a poder ver a una de las mejores exponentes mexicanas aquí en este evento, Educación Magistral 4. Doctora, muchísimas gracias. Algo que quieras complementarnos porque todo lo vamos a dejar para octubre, que nos veamos por allá acá en Ciudad de México. ¿Algo que quieras decirnos? No, pues que se animen a ir porque nunca se va a dejar de aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces espero verlos todos en México este octubre 30 y no se van a arrepentir de haber ido. Les vamos a tener cosas muy interesantes y muy divertidas. Miércoles 30 de octubre, Educación Magistral 4, un evento de Story Foundation. La doctora Claudia Elizalde estará con nosotros y también, pues, grandes conferencistas, grandes referentes, como es el doctor Toma desde Suiza. Doctora, muchísimas gracias. Pues que te vaya excelentemente bien. Será un placer y un honor verte por acá. Y pues, nos estamos viendo aquí en Educación Magistral 4. Gracias, Carlos. Un gusto saludarte y nos vemos en octubre, si Dios quiere. Nos Claro que vemos. sí. Claro que sí, seguimos aquí en Periodo MX y bueno, nos vemos el 30 de octubre en Educación Magistral 4. Hasta la próxima. Chao. Vale, nos vemos. Bye.